En las fiestas por los 38 años de vida de la Universidad Regional del Sureste, este miércoles pudimos disfrutar de un llamativo juego de exhibición entre la selección varonil de básquetbol campeona de la Universidad 2015 y el representativo Triqui de la Academia de Baloncesto Indígena México. El encuentro se realizó en el gimnasio de la URCE Campus Rosario en punto de las 5 de la tarde y después de su arribo, los niños triquis fueron muy bien recibidos por personal de la universidad, medios de comunicación y aficionados al deporte ráfaga, muchos buscando fotos, algunos otros entrevistas y sobre todo saludar a los héroes internacionalmente reconocidos. Puede llamar la atención el alarido de todo el que se dio cita al momento que estos pequeños de edad pero gigantes en la vida entraron al gimnasio, prácticamente fueron locales en casa del rival. Las emociones comenzaron desde el primer periodo. El equipo universitario se fue rápidamente arriba en la pizarra, tomando ventaja de 9 puntos, y aunque les costó a los visitantes, poco a poco se fueron asentando en la duela. Tanto es así que después de haberse jugado la primera mitad del juego, la pizarra se encontraba a favor del equipo Triqui 33 a 23. En todo momento se podía ver a Sergio Zúñiga y Sebastián Ortiz dándoles indicaciones a sus pupilos, y es que aunque la pizarra por un buen momento del partido favoreció a los visitantes, ellos tenían que corregir los defectos que encontraban en ese momento. Cabe mencionar que el seleccionado de la URCE dio rotación a todos sus jugadores y prácticamente era un equipo en un periodo y otro al siguiente. La segunda mitad fue muy disputada. Los dueños del predio se vieron en la necesidad de apretar tuercas y pisar el acelerador para darle la vuelta al marcador. Cuando todo parecía que los locales se quedarían con el triunfo por buena ventaja, los invitados de lujo intentaron aguarles la fiesta al grado tal de ponerse a un punto de diferencia a escasos segundos. Bernabé Martínez intentó un tiro de 3 puntos, pero al final la pelota solo coqueteó con el aro, haciendo de esto un final dramático y dejando el tanteador 59 a 58 a favor de los locales. Después del encuentro, se hizo el reconocimiento tanto a Sergio Zúñiga por la labor que ha realizado, así como a Dylan, Néstor, Efren, Fernando, Leonardo, Bernabé, Aniceto, Tobías, entre otros jugadores triquis que ya se alistan para nuevos retos este año. Para MBM Deportes, Pablo Vázquez.